Es una enorme transformación para la provincia, para Villa Mercedes, para el departamento Pedernera, para el barrio, la Ribera, porque vos imaginate, después del 9 de julio, después que se inaugure el estadio, ya prácticamente toda la pedrera se va a poder recorrer y se va a convertir en un centro permanente de atracción. Los fines de semana hay que hablar de 5.000 personas que lo van a visitar, y muchas de Mercedes que se van a acostumbrar a vivir en la pedrera como espacio verde, espacio cultural, espacio deportivo, y la gente que va a venir, porque empieza ya el que vino al automovilismo, 70.000 personas, va a volver, el que estuvo en la maratón va a volver, el ciclismo va a volver. Entonces, bueno, hay un boca a boca en la Argentina que va a redundar en un enorme beneficio. Es como antes de la pedrera y después de la pedrera. Yo calculo que van a ser cerca de 200, 300 personas por lo menos que van a trabajar en la pedrera todos los días, más los eventos especiales, más el fin de semana. Aparte, a esto se va a sumar, que seguramente será los primeros días de agosto, cuando venga más la primavera, todo lo que es el lugar de encuentro. Va a haber 40, 50 puestos de comida, pastelería, merchandise. También vamos a inaugurar por unos días el juego de agua, color y sonido. Bueno, ahí vamos a quedar. Y eso lo vamos a poner todos los días, porque una vez que se inaugure es todos los días. Así de maravilloso va a ser esta explosión cultural, deportiva, turística. Es la pedrera. Es una obra. Creo que los que vivimos en la provincia de San Luis, en Villa Mercedes, La Ribera, va a ser. Yo estuve el día de la inauguración de la pedrera, vamos a decir con orgullo, dentro de unos años.